¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué? Hola, 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 hola. Es un venezolano. Míralo. Míralo cómo toma. Es que. Qué rico mate. Hoy ¿cómo está ese mate? De la ciudadanía, así que mire. Un aplauso para el señor que va a ser argentino. Se está preparando para rendir. Sí, claro. Che, qué gruesa esa bombilla. No, tenía que metérsela entera, Víctor. No voy a hacer ningún chiste de. Para tomar mate es toda entera la bombilla. Toda entera y hacerle hasta, así. Hasta la tráquea. Y hacerle así al quebrito. Qué falta de respeto a todo mi país, la verdad. Un pelo acá, mira. Hoy justo gracias. Que vale. Fui gracias, pibe. A empezar mi trámite de la ciudadanía, había una protesta de las Malvinas. Me sentí más argentino que nunca. Ah, sí, claro. Sí. Viviste el combo completo. Según lo que leí, las Malvinas no son inglesas. Según leí en las pancartas. Aparentemente. Según leí en las pancartas, las Malvinas no son inglesas. Yo lo que leí fue que las Malvinas eran francesas, se las regalaron a los argentinos. Esa es la que le enseñan los franceses a él, ¿no? Sí. De Malvins. Y vinieron los ingleses y nos cagaron a cuetazos. Que si uno se pone a pensar por la geografía, como que es la pinga. ¿Por qué los franceses? ¿Y por qué los ingleses? Le queda largo. Sí, están acá. No, yo... A mí, bueno, me lo contó mi viejo. También nosotros éramos de España, ojo, ¿eh? Hay que buscar... Bueno. Por eso. Me parece algo que la así. Geografía y la piratería no le importa. Como y la, yo soy la... siempre tuyo. ¡Ay! La Estatua de la Libertad también se la regalaron los franceses. Y, ¿verdad? Sabía, y la Estatua de la Libertad no era verde. Me enteré de eso el otro día. En realidad creo que de cobre y así todo, se oxida todo el musgo. Cobre. Sí, sí. No, el óxido. Creo que no creo que sea cobre, pero algo similar. Y era así medio doradita y se enverdeció. De cobre. Cobraste. ¿No será bronce? Bronce, puede ser, ¿eh? Puede ser bronce, tranquilo. No sé, pero yo creo que lo hacen más de bronce que de cobre. Sí, cobre era el niño de los halcones galácticos. O es lo que usan para... De los los mejores halcones galácticos. Conductores de taxi. Si vos lo pones en un auto... Cobre, le falta una oreja. Y dijo que antes del corralito él tenía una empresa. Siempre. Esa es la regla de los taxistas. Ya lo hemos hablado 30 veces, pero... Qué locura que todos te dicen lo mismo, boludo. Sí. Los taxistas, Garcos y Hitler. Es ¿Garcos? Caca. Es lo que más se habla en este... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Hitler cagando en un taxi. Un tema de reggaetón. Sí, miren, claro. Esta pregunta que traigo indie. De una vez a la mesa, que la traía, me lo dijeron, pero no sé si es verdad, y ustedes son tres personas argentinas. A ver. ¿Cómo preparan? Tres y media somos ya. Ustedes ya casi, están... todavía no. Es que empecé el trámite. Estoy en 10%. Perdón, antes de que siga. ¿Cuál fue su último logro como ciudadano argentino? Porque hace poco también hizo algo que lo aplaudimos. No, le dieron el DNI. El DNI era permanente. Claro, permanente. Claro. ¿Y no sos ciudadano ahí? No, ahí no. No, ahí sos residente permanente. Permanente es cuando tenés muchos rulitos. Ah, yo soy permanente. Me dan un DNI con afro. Con afro, claro. El DNI permanente. En verdad es DNA. ¿Está bien? Chiste químico durísimo. Sí, sí. Muy bien, boludo. Ajá. ¿De qué forma? No fue químico, él cambió la I por la A nada más. Claro. Usted se dio cuenta que era químico. Es que, claro, el artista no puede explicar ni pretender fue que casualidad, la gente entiende lo que un mago no revela sus trucos. Y un comediante no estudia química. Claro. Ajá. ¿Qué es química? ¿Cómo me costaba las sales? Hay que dejarlas. Las de baño. Sí. Las de baño, sí. Qué loca esa droga, ¿no? Nunca la probé, pero no, dicen que te cagás muriendo. Claro, dicen que esa no es una droga como recreacional así. Claro. ¿Cuál droga? ¿Cuál sales de baño? ¿Y okay, creo que sale más barato el porro que comprar sales de baño. Sí, sale. ¿Sale? Más barato. ¡Sale! ¡La sale de baño! Claro, no es como probar una trucha patagónica, las sales de baño. Las sales de baño era lo que le daban a la gente canibalismo. Ah, defecto claro. Secundario. Sí, viene para que coman con olor rico. Son drogas que sintetizan en China. Te lo digo porque yo vi un documental de eso. Ey, sin xenofobia. No, por favor, sí, yo solo xenofobia. Cuento de dónde, sí, sí. De dónde vienen. Y la droga china. Y se llama también flaca, con doble K. Que no me claves. Que no me claves, tú sales. Es la novia de Traca. La flaca. Está bien. ¿De qué forma? Perdón. Es cocinan el arroz. Full esquizo, ¿quién es? Los argentinos.
¿Nos estás preguntando en general o nosotros particularmente? No, los argentinos en general. ¿Cuál es la técnica básica de hacer el arroz? En el caso de Lucky creo que es apretar el botón que dice más uno en arroz. No, en, no, en, sin arrocera. No, 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 yo no, estoy haciendo mucho arroz últimamente. ¿Cocinas arroz? Sí, para mis perros. Para los perros. Para los perros. No para mí, a mí no me gusta el arroz. No sé cómo los hacen. Yo creo que ponen el agua a hervir y el arroz. Yo lo hago como lo explicó Paulina Cocina. ¿Cómo es? Yo pongo un fondito con ajito, salteo un poquitito el arroz hasta que quede perlado y le pongo el doble de tazas de agua según el arroz. Hay arroz que lleva el triple, hay arroz que lleva y medio. Sí, porque así se hace en Venezuela. No se toca. Y así lo expliqué. Lo tenía yo siempre, que era, si es media taza de arroz, sí, se le pone una de agua. Uh-huh. Depende del arroz. Pero me dijeron que aquí en Argentina mucha gente lo hace estilo la pasta. Lo cuelan después y me pareció. Yo dije, pero Dios mío, calma. No, es no. Que bueno, pero... No, es que para mí lo cuelan cuando no les sale como esperan. Claro, pero si usted siempre le echa doble... Los que no saben lo hacen, lo cuelan. Claro, sí, sí, sí. Es pero eso. Pero claramente te queda seco el arroz, te queda... Claro. Es muy, una vez que entendiste cómo es muy pero simple. Es una pelotudez, aparte. O sea, las personas que me lo dijeron que lo cuelan no saben hacer arroz. No es costumbre aquí hacerlo así. ¿Puede que hayamos hablado de hacer arroz? No. Probablemente. No. Probablemente, no, pero bueno. La gente que dice, que no, de esto ya hablaron, no hemos hablado de hacer arroz. Yo creo que no sabe. Y por otro escuchen lado, hay gente que va a saltar a decir, yo tengo la arrocera. Sos un pajero, chavo. No puedes tener un electrodoméstico en tu cocina solo para hacer una cosa. Si usted es asiático, sí. Claro, pero justamente si decís tengo una arrocera, no sos asiático. Porque es que la cantidad de arroz que hay en la comida asiática... No, todo es tiene alta. Arroz. Sí, todo. Igual, yo soy partidario de que si tenés lugar y tenés el dinero, vengan todos los electrodomésticos. ¿Una appliance para cada cosa? Sí, re. Soy partidario de eso. Yo tendría hasta una cortadora de fiambre, mirá lo que te digo. Yo soy más partidario pero de no tener tengo un lugar. Chef. Sí, no, obvio, desde ya. Pero en mi casa si tenés yo, lugar y plata, un chef te ocupa menos lugar que todo eso. Yo tengo una cocina muy chiquita. ¿Sabés la cantidad de cosas que deseo? Claro. Que me las puedo comprar, pero no tengo el lugar. Claro. Me parte el alma. ¿Sabes cómo la plata que te ahorrás en alquiler por un lugar de cocina chica? Sí, te la podrías gastar. ¿Sería? Pero lo que pasa es que después no sé si los terminás usando. Eso es lo que... ¿Cuántas veces vas a cortar fiambrecito? Te tenés que comprar un jamón entero. ¿Sabes qué? Escuchame una cosa. Imagínate. A ver. Imagínate. Pará. Voy yo. Sí. En mi casa. Eso ya me gustó. Play. Sí. De repente, porrito. ¿Cómo cambiaste el armar un porro por jugar a la play? ¿O una sales de baño? ¿Porrito o sales de baño según el mood de la night? ¿No? ¿Sales del baño o sales de baño? Porrito, lo que sea. Bien. De repente, bajón. Pero ya comimos, ya es tarde. Yo digo, no. Y de repente saco media pata de jamón y ahí arranco tuki y te voy dando así en la boca. Así. Escúchame. ¿Y sabes qué te voy a ¿Vos regalar? ¿Vos podés comer jamón? Sí. Chicos, ¿por qué no podría? Es no harina y azúcar. Perdón. Ella sabe que hay algo que no puedo. Además, es judío. Lucho no es judío en secreto. No sé, boludo. Es que no es nada él. Solo tiene cosas que... O sea, no estás definido. Claro. Solo tiene discapacidad. No seas binario, claro. Tengo SIBO, sí, estoy definido. No puedo ¿Sibo? Comer... Sí. ¿Se llama? SIBO. Sí. ¿Sigo? SIBO. SIBO. ¿Seguí? No, SIBO. Con B larga. Ah, SIBO. Sí. SIBO. Como un uruguayo que está de acuerdo con vos. SIBO. Pero es con SIBO. C igual. SIBO. No, con ese. ¿Es con ese? Sí, porque creo que viene... Debo haber parecido un idioma. Sí, ¿Y hay muchos SIBOs? Hay muchísimos y la mayoría no están diagnosticados. Hay un club de Facebook. Tiene que haber. No están diagnosticados. Fíjense. SIBOs en Dinamarca. La mayoría de los hombres adultos de Argentina y de Italia son flacos, tienen panza tirante. Es porque claramente hay algo que no toleramos y nos empieza a salir panza y es tirante. No es grasa, es panza tirante porque estamos llenos de gas. En Venezuela eso le tiene un término que es lipa cervecera. ¿Lipa? ¿Lipa se le dice a la panza? Ajá. Guata. Una lipa cervecera. O sea que si estás muy gordo, ¿son de Dua Lipa? Guata. Dua Lipa es que tiene mucho ya. Dos pancitas. Ajá. Me gusta. Acá se le, la chopera también se le dice la a veces chopera. A la panza de cerveza. Porque está llena de birra. Y yo le digo, por cariño, barriga de parásitos. Bien. Bueno, eso es lo que tengo yo, literalmente. No, barriga de parásitos. Claro. Que, ¿sabes? Cuando... Flaco barrigón que parece los gusanos de los hombres negros. Claro. Sí. los que están con el café ahí. Arjona en una canción dice que parece una soga cuando en medio tiene un nudo.
Porque es flaco con panza. Qué poético, ¿no? Qué tipo directo, ¿eh? Qué tipo directo. Una pregunta. Hoy tuve este pensamiento y está relacionado con lo que veníamos hablando. ¿En qué lugar de los intestinos? Esto es para alguien médico y capaz que ustedes pueden saber. La caca. ¿Dónde agarra ese olor? Ah, y es un laburo, no es un... No, obvio, pero hay una parte donde alguien la perfuma. Yo creo que tiene que haber un lugar donde, donde tiene el mayor porcentaje de incidencia en el olor final. Es el último intestino. ¿Sí? El último. ¿Por qué dice el eso? Intestino caquero se llama. Es el grueso. Si no me equivoco, el colon. El grueso, claro. Porque es que ahí es donde ya está todo procesado y queda la... El bolo... El bolo en dos. Los desechos. Y se acumula ahí donde están los gases. Yo creo que todo le va aportando. Los ácidos del estómago, estoy seguro que le aportan un olor formidable. El vómito es horrible. El olor la de bilis. Vómito eso es peor la bilis. Que hasta el de los pedos. Sí. Es bilis que sale del páncreas, creo, entiendo eso. No busques confirmación por estos lados. Un ojo para pero acá, es como ¿no? que si agarras... Bueno, de sí. hecho, me según voy a en qué parte lo agarres, pero, debe tener un olor. Pero bueno, firmó. Me voy a retractar. ¿Intestino grueso? Aire. ¿Intestino grueso, señor? No, me retracto. Ah, está bien, está bien, está bien. Porque yo he olido eructos. Con olor a caca. Que ya huelen, que uno. Y él no ha tocado el intestino. Hoy escuché, estaba escuchando un podcast en el que está Sarah Silverman, que tiene un chiste sobre eso, que dice: ¿cuál fue tu primer chiste que fue gracioso? Y dice que un amigo del colegio le preguntó: ¿habían comido? Y le dice: che. Mi aliento huele a tacos. Y le dice, ¿le pusiste caca a los tacos? Me pareció un gran chiste. Pero hay unos eructos que uno puede saber lo que almorzó la persona. Sí, claro. Y lo que almorzaste vos, ¿te exacto. Sí, es sí. como un previously. En el bueno, capítulo pero, anterior. Ay, yo tenía ese chiste. Lo decía en el escenario. ¿Posta? Te juro por Dios. Pensé que lo decía yo. ¿En serio? Sí. No, lo decía yo eso. Fijémonos en... Nos vamos a las piñas, si querés. ¿Eh? Yo se lo... Que se peleen por un chiste sería increíble. Yo se lo gana, se lo queda. Por un chiste que no hace ninguno. El que gana lo registra. Sí, claro. Yo se lo escuché a Sarah Silverman, ese chiste. Yo se lo escuché a Mono Mario. ¿Cuál es el alimento que a ustedes les hace hacer eso? ¿Eructos feos? Eructos feos. Yo creo que internacionalmente... El ajo. Los huevos de corniz. Pero específico. Si hay algo poco internacional son los huevos de corniz. No, huevos de corniz son muy internacionales. En los 90 con mi huevo de corniz. Yo también, sí, dos veces. Bueno, pero porque ustedes no tengan cultura culinaria. Codornera. Pero los huevos de corniz son muy poderosos. Te quedan olores. He comido, pero nunca presté atención al efecto. Porque había comido dos veces en mi vida. ¿Cómo se dice huevo? En francés. Of. ¿Qué? ¿Of? No. Ojo, no, ¿el huevo? Huevo de corniz. No, sería? Codorniz no sé. Couturné. ¿Cómo? Couturné. Couturné. Huevo se dice Œuf. Es un eructo que tiene mal olor. Exactamente. Yo creo que el huevo en general. ¿El huevo en general? El huevo cuando no, es sancochado. No, sí, boludo. El huevo duro. Es el peor. Huevo el duro. Huevo duro. ¿Encochado? Sancochado. ¿Sancochado es el huevo duro? Sí, a la técnica de cocinar, no sé si en Venezuela más nada, o en otro lugar le dicen sancochar. Ah, se sancochea el huevo. Allá se sancocha. Allá se sancocha. ¿Puedo contar algo asqueroso? Por favor. Ajo y huevo. Para mí el ajo no te queda mal olor, guacho. Si vos lo sabés cocinar, pero te comes un ajo crudo, si la salsa de ajo. No, estamos hablando de... Sí. Si está bien cocinado el ajo... No, obvio, pero el tema es cuando hay cachos y te clavas uno y lo repetís. Eso es lo que te genera... Si está crudo, sí. Sí. Eso. El otro día se pusieron una carnicería cerca de casa y... A la vuelta de mi casa hay una carnicería. ¿Sí, una canción? Pasan la muchacha. Los chorizos valen fila. Du. Va por ahí la canción. Va por ahí la historia. ¿Hay chorizos en fila? Me fui a comprar unos chorizos y había unos chorizos que tenían algo verde. Y le digo, disculpe, buen hombre, ¿qué es eso? Y me dijo, chorizo caprese, me dijo. Y yo dije, venga. Y me los cociné muy ricos, pero los repetí tanto que en un momento tipo erupté. Un chorizo. Y mi perra y Linda lo sintió y vino como diciendo, ¿me das? ¡Ay, chori! No, se volvió lo repetí y Linda dijo, de chorizo. Pará. Linda hizo como, ¿perdón? Lo repetiste más que segundo año. Muy bueno. Muy bueno. Pará, Linda que estaba acostada dormida. Se despertó el olor. Se despertó. La cena está lista. Y vino como diciendo, bueno,
¿Barf? ¿Barf? Claro, segunda vuelta. Muy bueno, boludo. Sí, se materializó un chori. Increíble. ¿Y qué tenían? ¿Albahaca? Tenían albahaca y queso adentro y morrón. No. No sé lo que estaba. ¿Sí? Bueno. Increíble. ¿Los hiciste al horno? Los hiciste al horno. Bien. No, tremendos. Una locura, pero... Bueno. Dos veces los comiste. Sí, claro. Uf. Una cosa increíble. Perdón, yo sé que fue un asco lo que acabo de decir. No, fue tan asqueroso. No, para mí fue hasta tierno, te diría. Bueno, gracias. Me parece que no hay que averiguar cómo y de qué están hechos ciertos alimentos. Ah, pero claro. El chorizo encabezando junto a la morcilla, creo. Hay que ignorar un poco. De hecho, todas las personas que yo he conocido que trabajan en gastronomía dicen nunca ni se pregunte qué pasa en la cocina. Claro. Déjelo en la magia. Ahora hay como una nueva tendencia de los restaurantes, así como más trendy, más cool, de que gran parte de la cocina al menos es abierto y eso garantiza cierta limpieza porque los obliga a ellos a mantenerlos limpios. Claro, yo digo, no, que me lo escupa él. Claro, él. Que quiero ver mientras lo escupa. El preferido es un lugar que está que tiene la cocina abierta. Sí, hay Chuy también. Chuy. Anafe también. Oh. No fui. Osaka también. ¿No fuiste a Anafe? Yo fui a Naye. Sí, creo que hablamos. Sí, es muy bueno. Muy zarpado Anafe. Osaka. Está saladito, pero. Sí. Pero vale la pena. Sí. Garpa. ¿Osaka fuiste? Sí. Yo fui hace poco, me pareció increíble el sushi. Pero fui en ahora a principios de febrero que hacían, no sé, 70.000 grados y no andaba es el mucho aire. Mucho calor 70.000 grados. Sí, no había nadie. Estaba todo prendido fuego. Yo creo que la gente se desintegra. Es mucho. Y había sushi y no había nadie en el restaurante. Estaba caliente el sushi. Sí. Negro. No había ni para servir y estaba servido. Era en el sol. Sí. Todo cualquiera. ¿Y aparte, a vos qué te pasó con 70.000 grados? Y yo decía con Luke, ¿por qué no nos quema? Decíamos nosotros. Yo creo que lo que estaba dañado era el clima de su celular. Ah, por ahí estaba en Fahrenheit. Ah, porque 70.000 es mucho. Es mucho. Es verdad. O sea, boludo. 60 ya es mucho. Imagínate 70.000. O sea, son 600. No, son 69.940 más que 60. Que es un montón. 60 debe ser de los récords de ensayo. Yo creo que no ha llegado. A 60 yo creo que no. Es que yo lo hablaba con mi psicólogo. Acá seguramente no. Yo creo que 60 muy por ahí en Salta en algún momento. Yo creo que no. Vamos a ver. Voy a googlearlo. Récord de grados en Salta. Ajá. ¿Y qué decías? Que le contó a mi psicólogo todo. Salta, no. En Salta, poner récord. Temperatura más alta registrada. En Argentina. Bien. ¿Pero por qué Argentina? Ah, porque yo decía acá que 60. No, 60 en el mundo, obvio que seguro, sí. Yo creo que no. Sí. No. ¿En dónde? En Salta. ¿Qué decías con tu psicólogo? Que le conté todo y me dijo que no. La temperatura más alta. Que no, porque no podías contárselo si había 70.000 grados. Tenemos el dato, ¿eh? La temperatura más alta registrada según me sale aquí. En más alta, fíjate que está la palabra Salta. Pero poné en Osaka. Buscá en Osaka. Que fue. Pero de la bomba atómica. Miren fue. Esto. Fue. Fue. Nagasaki. En 1957 fue 56.7 grados centígrados, pero sensación térmica de 61 en algo que se llama The Dead Valley, en California. Siempre los yankees, boludo. Pero se murió el valley ese. No, ya estaba. Yo estaba muerto. Más a decir que en un lugar, en el Ecuador, no hizo más calor que en California, no te creo, perdón. No, no le creo. ¿En el Ecuador? ¿No? ¿No? No, lo que tiene el Ecuador no es que hace más calor, sino es que es constante el no frío. Pero digo California, ¿no? Parece, ¿no es medio raro? Sí, pero bueno, Cali es caliente y Fornia es muy. Ah, yo ya estoy muy, muy fuera de esto, ¿eh? ¿De qué? Hablemos de chorizos. No, es no, que cuando entran en ese vórtice entre ustedes dos, como que no... No, Nico. Es un lindo fenómeno de ver igual, ¿eh? Pero me cuesta. El Ecuador es... Vos tenés que intentar. Sí. No, porque aparte, perdón, Víctor, ¿eh? Pero están en un baile tan cósmico que no me puedo meter. Me gustaría que entres un día y caes todo mal. ¿Te puedes bailar? O no, ¿eh? Okay, qué calor, ¿eh? Entra y tira el mate así. Ah, ¿esto es bueno? Yo creo que los... Como un nenito en una cena de adultos. Los sitios cálidos, más que estar cerca del Ecuador, es que están más deforestados, puede ser
desierto no, y más abajo. De Forrest Gump. Claro. Más abajo. Lejos de la atmósfera. Y más cerca del núcleo. Exactamente. Calentito. Exactamente. Che, me tomo un mate, ¿eh? ¡Upa, upa, upa! Hay un nuevo Lucas in town, ¿eh? Bienvenido a la Argentina. No, pero yo tomo mate a veces. Creo que nunca te he visto tomar mate. A ver, pocas, pero he tomado. ¿Cuándo fue la última vez? En el viaje a la costa, que fuimos con vos. Mar Plata. ¿Y por qué tomó? Pues porque tomé. ¿Qué te tengo, no que, ¿qué te tengo que mandar un mail? que lo sé yo y todo. Que me enseñó a cebar mucho. Es verdad. Tienes razón, lo sé vos. Por eso, escuchame. Me siento muy orgulloso de los avances de Lucas como copiloto. ¿Vos viste, sí, boludo? No. Es que me puse re mal. Una vez me dijiste, vos sos re mal copiloto. Y me quedó en la cabeza. Se subía, antes se subía al auto... Se prendía un pucho y se quedaba dormido todo el viaje. Es el peor copiloto. Todo el viaje dormido, tirando el asiento para atrás y yo con el asiento pegado. El copiloto que se duerme es el peor copiloto. Pero no es que se quedaba dormido. Está caliente. Se reclinaba, se hacía un coche cama. ¿Por qué tenés la lengua de teflón, vos? El trabajo. ¿Vos tomás esto así todo el día en esta temperatura? Y ahora está frío. Ahora está como en su momento. Él lo ha tomado a 70.000 grados. Claro, ahora está mate, sí, más mate más Osaka. El trabajo del copiloto por reglamento de la FIFA. Sí. Es entretener al piloto. Correcto. Por eso en los micros ponen dos. Exacto. Ahí en las largas distancias. Sí, sí. Entretener y servirle. Qué rico. Si hay que observar mates, si hay que poner música, si hay que leer el mapa. Yo creo que soy un muy buen copiloto. Estoy. Yo estuve bien, ¿eh? Les puse podcast, presión, música, yo fui, mate. Yo fui aprendiendo. Yo de copiloto hasta... Si el que maneja tiene que comer un caramelito, un chicle, se lo pelo. Y le pelo también el caramelo. Y después le dice, no, yo no quiero dulce. Yo caramelos no toco. Soy diabético. Pero te hago una consulta. Sí, señor. Estás tomando de rascadilla ahí con Ronaldinho con la... Ah, sí. Oíme una cosa. La bombilla está virada. Pasa a prender la bombilla. No, pero si querés, enderezala. La podés poner derecha. Ahí está. Exacto. Ahí está. O sea, ¿vos te lo tomás así de un tirón? ¿Todo esto así de caliente? No, de uno. No es como un tequila. De cuatro o cinco chupaditas. Porque me está matando. No, son toquecitos. No tomes, boludo, tranca. No, bueno, pero ahora... Ya está. Ya que estás en el... No, es que... Ah, está bien. Igual, ojo. La andricina se está revolcando. Soy consciente que me gusta caliente. Ese es el título de tu autobiografía. Sí, claro. Me gusta bien calentito. Soy consciente que me gusta caliente. Caliente y suave. Tenemos dos lincheras que han venido al capítulo de hoy. Lincheras invitados. Tenemos dos homeless. Sí, sí. Uno internacional, el señor José Rafael Guzmán, para quien pido un aplauso. Dos internacionales porque el otro es de Los Hornos. Y el otro es de Los Hornos. El señor Owens. Nachito Saralegui. Nachito Saralegui, que el, está... El que vino más veces invitado a este podcast. Si me disculpa, me dicen... Muchas gracias, nunca más. Me dicen que es el nuevo Franchella. Sí. Se dice. Se está dejando el bigote, de hecho. Se dice por ahí. Sí, sí, sí. Vean Porno y Helado y serán felices. Porno y Helado. Es una serie en la que está una Nachito. Ramón. Serie, Nachito Ramón está con el señor Martín Pirojansky, que es el director y el escritor, guionista, y también con Sofi Morandi, gran comedianta. La rompen. Yo la vi toda, no quiero spoilear nada. Me encantó. Argentina necesita más series de comedia. Sí. Me parece muy bien. Yo fui a la Van Premier. Y recuperar las Malvinas. Son dos cosas que aprendí hoy. Necesita recuperar las Malvinas. ¿A usted le invitaron a la Van Premier, señor? No, me invitaron. Nos invitaron, pero porque somos íntimos de Pirojansky. Claro. ¿Cuántas veces durmió en tu casa, Nacho? No. ¿Cuántos repasadores te ensució? ¿Cuántas veces dormí en su casa? Ninguna. Una vez. ¿Una vez dormiste en la casa de Nacho? Sí, boludo. Cuando te cedió su cama. Sí. No, su sillón, pero estaba bastante bien. Al parecer yo dormimos dormimos con Cristian en el piso, yo en el sillón. Amigo de Nachito pizza. Cuando le conviene. Sí. Ay, yo tengo una buena historia con ¿quién es Nachito? Amigo cuando le conviene. Nachito, tengo una buena historia con Nachito. Nachito, le pregunto, ¿puedo poner los audios de cuando le dijeron si lo querían o no, el que le envié yo? Ah, sí. No se acuerda qué odio a Marcio tengo. Lo que una vez... Que se puso a hablar en voz alta. Ajá, una vez alguien le dijo a Nachito que había hablado conmigo. Le tengo que contar algo a Nachito. Que había hablado conmigo y que yo había dicho que yo quería mucho a Lucho y a Nachito. Y él no creyó que yo me refería a él. Entonces me envió un audio con duda.
diciendo, ¿es verdad que usted me quiere o no? Porque le estaba diciendo a la gente que lo quiero o no. Y yo estaba en Jujuy. Entonces, Nachito me preguntó que si yo le estaba diciendo... Si la querida era solo para mí o si lo incluía a él. Exacto, si era solo para él, Lucho, o en verdad yo quería a Nachito. Entonces yo le respondí que también lo quería. Ya, a ver. Muchísimas gracias. Mira. Él le preguntó, que si yo quería solo a Lucho o a Nachito, y yo le respondí este audio. Los quiero muchísimo a los dos. De hecho, yo voy ciudad a ciudad diciendo yo quiero muchísimo a Nachito Saralegui. Ahorita estoy aquí en Jujuy y se lo acabo de decir. Mire, a Nachito Saralegui lo quiero. Le acabo de decir este señor del parque. Le dijo un señor. Me asomé en el estacionamiento y le dije, epa, señor. A Nachito Saralegui, yo lo quiero. Claro. Y pará, pero quiero ver la respuesta de Nachito. A ver, Nachito por ahí no le contestó por 3 meses. Sí, que claro, es que Nachito hace, es así. Es lo que hace Nachito. ¿Respondió? Ah, ¿se lo hace a todos eso? ¿Qué te todos? Dijo el señor? ¿Ah, vos te lo hizo? A mí, pero... Eso es tener una relación con Nachito, que te hable 3 veces seguidas y después por una semana no da rastros de vida. Boca, un segundo. Aquí está la respuesta. Estaba buscando, pará. Aquí está, aquí está. ¿Pero qué te dijo el señor? Porque es un señor cualquiera el que le dijiste... conocerlo, pero por el puro nombre y el cariño que yo le demostré, él dijo que no habría una razón por el cual él no quererlo. Así que si alguna vez viene a Jujuy, hay un estacionamiento en que lo van a tratar muy bien. ¿Alguna vez va a Jujuy? Tiene que avisar que él es Nachito, porque por ahí lo conoce de vista, nada más. Hay un estacionamiento en Jujuy donde un señor sabe que yo quiero mucho a Nachito Saralegui. Y no lo olvidará. Bueno, y después el señor José Rafael Guzmán, que está aquí por parte de su gira por Argentina, sí, y señor, por Uruguay. Sí, y estuvo en Lima, estuvo en un montón de lugares. Está presentando Sin Robar a Nadie, Ahora Tengo Pasaporte Tour. ¿Digo bien? Esto lo acabas de decir muy bien. Muchas gracias. ¿Cuándo? Me parece muy bien. Nosotros a ti. No os lo perdáis. Nosotros vamos a ir a verlo. Claro, pero sí. No quiero spoiler nada, pero estuvo al margen de la ley este señor. Estuvo al margen de la ley este buen hombre. Acá no. Acá no. Acá no tanto. Todavía. Acá también, pero no te agarraron. Estuvo en la cárcel en Texas. Sí. Típica. La típica. ¿Le podemos hacer unas preguntas? Pero venga, venga, porque el micrófono no se escucha nada. Venga, toma. Me meto por acá. Se sienta ahí al lado y comparte... de su compatriota. Hola mío. Venezolano. Ahí está José. Ya llegó. Ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Para qué hacer? Estoy listo para la pregunta. Aquí. ¿Para cuánto tiempo estuviste? 2 meses y medio. ¿Y la razón? ¿Usted había contado algo? Yo creo que sí. Puede ser. ¿Cuál era la razón? No, que yo tenía cannabis recreacional. Por no decir que tenía marihuanilla. Pues. Hay dos maneras de decirlo. Claro. Dependiendo de con quién hables. A ver, creo que vas a tener que hablar un poquito. Te asesoró tu abogado muy bien. Sí, y ahora claro, más. Porque si tú estás hablando con unos amigos, de repente dicen, no, que tenía marihuana. Pero si estás hablando con otro abogado, dices, no, yo tenía cannabis recreacional. Nos tendríamos que acostumbrar a llamarnos así. Che, nos juntamos en mi casa y que hay cannabis recreacional. Ajá, y fuimos el cannabis recreacional. Es como un poco también decir, es parte de lo que ha pasado... Por ejemplo, ahorita la gente afro se le dice afro y no se le dice negro. Antes tú podías decir, no, un negro normal. Claro. En Venezuela es muy común, además, no, todo depende del contexto. Pero ahorita decir marihuana para la gente que se dedica a la industria es como que, ey, claro. Yo le estás digo, equivocado. Yo le digo la planta del diablo. Exacto, hay gente que le dice la planta del diablo. Entonces, pero, si me preguntan a mí, a José lo agarraron porque tenía la planta del diablo. La planta del diablo. O sea, bien agarrado estuvo. No sé, ahí se lo dejó en el jurado. Exacto. Como que él dijo, y bueno, usted se lo buscó. Exacto, la planta del diablo. Dios lo agarró. A Víctor le dijeron, lo agarraron a José. Bien. Dice, al fin alguien hace justicia. Me hizo caso el FBI, dice. Él lo estaba... Pará, ¿y cuánto tenía? ¿Cuánto tenía su posesión? Tenía como 40 gramos. Que es bastante. Mucha recreación. Era mucha recreación, pero no, pero es que cometí un error. O sea, nadie dice que no es un error. Claro, había un cero, pero, a un cero de más. Había. Claro, había un cero de más. En los gramos. Pero tengo, o sea, hay algo que de pronto no es que lo justifique, pero es entendible. Yo venía de California. Sí. Ahí se puede. Que ahí se puede. Y yo fui a una granja de cultivo de cannabis en donde recibí a probar, bueno, 2 bolsas Ziploc
de sus productos. Por lo que yo dije, no puedo fumarme todo esto, claro, porque soy un adulto, puedo pasar una tragedia. Fumé todo lo que pude y lo guardé en el carro, pues. Y al día siguiente, cuando me devolví... Lo que se hace con cualquier regalo. Pues, exacto. Porque, y sí pensé, está mal, pero a la vez está bien. ¿Por qué? Porque es mío. Claro. Y aquí es legal. O sea, no, nunca pensé que... Pero entonces, ¿y dónde te lo agarraron? En el culo. ¿De California? A Texas. Exacto. Yo venía de California a Texas, o sea, porque iba a Miami. ¿Y en Miami también es legal? No, pero pensaba fumármela en el camino. Y usted dijo, me la juego de llegar del lugar legal al lugar legal y acá me la jugué. No pensé así. Pensé como que... No pasa nada. Exacto, como que bueno, nadie se va a jugar nada. Claro. O sea, como que yo voy a llegar. Sabiendo que era ilegal. Sabiendo que no era tan ilegal. Claro. O sea, que no era tan ilegal. Exacto, claro. Sabiendo que de pronto me podían poner una multa, dije eso. Tal vez. Pero no 2 meses, claro. Claro, porque si tú ves que hay una granja de cultivo, tú dices, oye, pues yo lo que tengo es unos gramos. Y una pregunta, porque mucho se habla del racismo de una buena parte de la policía yanqui. ¿Sintió como ese... Por latino. Ah, ¿venezolano? Claro, bueno, ¿latino? Más que venezolano, pues ni siquiera en Texas no saben dónde queda. Obvio. Pero sí les confundía como que, pero eres rubio y que sí. Claro, pero, claro. Entonces, ¿por qué te robas nuestro color? Dije, no, también allá... En verdad, él fue preso por usurpación de color. ¡De color! ¿Por qué tienes todos nuestros colores? Yo dije, no, en Venezuela también hay gente rubia, o sea, así te moleste, pero es una gran verdad. En el cono sur, de hecho, o sea, hay mucha. Pero sí, o sea, sí se siente... Si hay un racismo hacia los afro, o sea, grande... Que se nota, o sea, claro. Es evidente. Y con los latinos, pues también, a los que mejor tratan son a los mismos gringos. Claro. Pero tampoco te puedo decir que, bueno, sí, me la aplicaron porque soy latino. Ah, no, o sea, los 2 meses estuvieron, le pondrían 2 meses a un yankee y también se hace lo mismo. No. Ah, ¿por eso? No, menos, yo creo que menos. Por eso. ¿Y cómo fue? ¿Te pararon? Te encontraron ahí. Ajá, me pararon, entonces pasaron un perro por la camioneta y el perro chismoso. El perro chismoso. Y no sé tanto que quiera los perros. Sí, el perro que mira, esta camioneta huele. ¿Solo estabas? No, yo estaba en ese momento era productora todavía, pero también es mi novia luego de ciertas cosas que pasaron. Bien. No me imagino contar qué cosas. Sí, exacto. Entonces el perro pasó, dijo, mira, esta camioneta huele a marihuana, y no solo a marihuana, sino que también a latino. El perro dijo que me parece peor. Esta camioneta huele a latino. ¿Qué hace este latino aquí? Entonces, bueno, me dijeron, you are under arrest. Y yo le dije, no puede ser. ¿Y ella también? No, ella no, porque yo dije que todo era mío, porque si no nos iban a llevar presos a los dos. Claro. Y bueno, y en verdad todo era mío también. Sobre todo por eso, la verdad. No fue algo de caballerosidad, fue algo normal, ¿no? Vamos un mes cada uno. Exacto. De hecho, tu novia hizo, ¿qué? Sí, yo le dije, no, vete y ve haciendo tú afuera y yo hago adentro. Y nada, me metieron en una patrulla y me llevaron y ahí ya viene el stand-up. Pues, pero igualito puedes preguntar que te lo respondo aquí todo. No, bueno, pero ahí, bueno, ¿fuiste a dónde? ¿A una cárcel? A una cárcel. ¿Con presos comunes? Sí, que es una parte que es como loca del sistema, porque ahí, como es, esa cárcel es como una cárcel en donde te meten antes de tener tu proceso de corte. Claro. Entonces ahí tú todavía no eres ni culpable ni inocente. Anda. Tú solo estás preso, pero... El purgatorio de la ley. Como el purgatorio de la ley. Y es como que hay gente más tranquila. O en los juegos anda en queue. Anda en queue. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay gente tipo yo que caí, pero también hay gente... Mira, yo soy sicario, he matado a 25 personas. Claro, por eso. De las cuales una era una ¿Se vieja. ¿Se está por probar o no que maté a 25 personas? Bueno, claro. Porque dependiendo. Porque no todos los que agarran, los agarran por lo que... Por lo que han hecho antes. Acuérdate que también hay gente o sea, que se dedica a hacer carrera de cárcel. Y eso está bien para ellos. ¿Cómo? O sea, es decir, a muchos mexicanos que de allá en El Paso, donde a mí me agarraron, en Texas,
Le dicen la escuelita a la cárcel. Entonces, no, tú tienes que hacer unos años de escuelita para que puedas ir ascendiendo. Claro. No. Porque la cárcel es duro. O sea, estar ahí... ¿Cómo es la universidad? Pero sí, maldita. Sí. Es que claro. tiene sentido, digo. Exacto. Sí, sí. Entonces, tú tienes que... Ponte, si vas a ser sicario, pero estás dentro de una organización y te agarraron, bueno, te tocan 3 años de escuelita, después sales... Y sigues en la mafia o en donde estés. Haces la especialización después. Estás haciendo la especialización. Sí, de repente, especialización en puñalada y violación. Claro. Bueno, haces el máster también. dependiendo de todo lo que tú quieras. Pues. Hay muchas películas de la mafia en donde pasa eso. Que para usted tener cierto cargo, tiene que comerse unos años en la cárcel. Se lo respeta más. Y sobre todo en la mafia es a los que caen sin buchonear, sin soplar. Exacto. A los otros como se hacen cargo y después salen y son como medio rockstars. Claro, cuando cae alguno y ya afuera nadie más cae, dicen, no, esto es un hombre. Claro, y no sapió. No sapió. ¿Y cómo fue? O sea, usted entró... ¿No? ¿Entró? Bueno, o sea, medio que te dicen, bueno, vas a la cárcel, ya te dicen, vas 2 meses. Porque Nico está por caer, por eso te pregunta. ¿Eh? No, yo te voy a explicar. Quiero saber bien cómo es entrar a una cárcel en Estados Unidos, cómo te reciben, todo eso. Sí, se necesita visa. ¿Cómo son los amenities? Tal cual. No, llegas primero y entonces te meten como en una celda previa en donde Perdón, que te interrumpa. A todo esto, ¿en tu mente vos llorando que te querés suicidar o medio que estás tranquilo? No, llorando. Tranquilo, me quiero suicidar, pero no llorando. Por dentro, pero ahí todavía como con una esperanza, porque tú ves en las películas que es como que alguien cae preso y que llegaron y pagaron mi fianza y ya. claro. ¿Entiendes? Yo pensé que era eso, que esta parte no la cuento en el stand-up porque sería demasiado engorroso para la historia, pero ¿qué pasa? ¿Qué era lo que pasaba realmente? Yo caí preso con visa de turista allá. Entonces, cuando tú caes preso con visa de turista, si tú quieres, pagas una fianza y te sueltan. Pero cuando te sueltan, como eres turista, automáticamente pierdes la visa de turista porque ningún turista puede tener como antes. Porque es de turismo, claro, no es cárcel. Claro. Exacto, pero tú pediste la visa para no ir a joder allá. Y tiene que pedir la visa de cárcel. De cárcel. Claro. No pediste la visa de cárcel. La visa narco. Exacto, no pediste la visa narco ni nada. Pero entonces, yo vivía en México para ese momento. Entonces me dijeron, mira, si tú pagas la fianza, tú te puedes ir mañana, pero te vamos a deportar, ¿no? Y ya, no vas a poder volver a entrar a Estados Unidos. Entonces yo dije, no, pero yo quiero la visa de trabajo a Estados Unidos. Entonces te tienes que aguantar el tiempo acá. Entonces yo dije, no quiero aguantar el tiempo acá porque me van a coger. Claro. Pero literal, de verdad, yo era un bombón allá. Sí, 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 obvio. De los mejores. Con los anteojitos de leopardo. Por favor, el mejor material del planeta. Tenía porro encima. Alta cita. Olvídate. Como David Beckham con Harry Potter. O sea, sí, es... Sí. ¿Qué? Seth Rogen. ¿Cómo una mezcla? José entró y los presos estaban, no, güey. Sí, pásame para acá el de lente. Entonces dijeron, luego me explicaron y que tú puedes pagar la fianza si quieres, tipo las películas, pero cuando pagues la fianza, apenas salgas, te va a venir a buscar otra policía, porque en Estados Unidos está la policía federal, la policía estatal, la policía de todas las policías. ¿La de las drogas, cómo se llama? La DEA, la CIA, todo, pues. Entonces, te va a venir a buscar el ICE, que es la policía de migración, y te va a deportar. Entonces, yo dije, bueno, que me manden a México y ya. No, pero no te van a mandar a México porque tú no eres mexicano aún, sino que te van a mandar a Venezuela. Entonces, aquí vamos atrás. Yo no puedo ir a Venezuela porque en algún momento tuve un programa de radio y como que me metí con los del gobierno. Con los que no hay que meterse. Ajá, y entonces... tampoco puedo ir a Venezuela. Entonces yo dije, no, es que yo no puedo ir a Venezuela. Entonces vas a tener que aguantarte hasta que se resuelva esto, pero dentro. Ya va, aquí hay... ¿Te dijeron 2 meses o te dijeron un tiempo? No, me dijeron entre 6 meses y 1 año y 8 meses. Hay un inciso divertido que José no pudo ver porque estaba preso,
Pero el vicepresidente de Venezuela lo estaba pidiendo. Tráiganme a ese Catirito. Lo pedían en televisión. ¿En serio? Lo pidieron en televisión. Sí, decía, entreguen. Entreguen, tráiganlo para acá, compañero, que aquí lo hacemos pagar. Ah, ¿en serio? Sí, el vicepresidente de Venezuela. Sí, sí, sí. Entonces, ese Catirito. Se metió el gobierno de Venezuela. Mándenmelo, compañero, que aquí lo hacemos pagar. Sí, yo me acuerdo, yo lo vi ese video. José no lo pudo ver, estaba preso. Claro, entonces yo de repente llamabas a la cárcel, ¿cómo está todo? No, bueno, bien, solo el vicepresidente te mandó a pedir, ¿sabes? Yo qué sé. Entonces, boludo, yo agarré en la cárcel y les dije, prefiero que toda la cárcel me coja en fila a que me manden a Venezuela. O sea, ¿cómo les explico? Entonces, lo dijo por teléfono y lo escucharon. Sí, 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 sí. Salió y había una fila. Sí. El vicepresidente no dijo nada. Era todo mentira. Sí, era todo mentira. Entonces yo tuve que decidir si me cogía toda la cárcel o me cogía el vicepresidente. Claro. Entonces yo dije, prefiero que me coja toda la cárcel porque el vicepresidente me va a coger y luego me va a meter preso allá. Claro. Donde me va a coger otra cárcel. Y una pregunta. ¿Todo esto asesorado con un abogado? Sí, sí, el abogado decía que te coja la cárcel. No, exacto. Yo tenía tres abogados. ¿Y esos abogados venezolanos o yanquis? Había un abogado... No, ¿puede ser caro todo eso? Carísimo. ¿Y cómo? Tuve que pedir prestado dinero, pero yo estaba preso. O sea, no podía... No tenía plata encima. No podía ser freelance. No, yo tenía... Cafecitos. Yo tenía dinero, de mi dinero que uno tiene... Pero ya llega un punto que ya se acabó. No, claro. Y tú dices que bueno, nada. Porque sale una pelotudez. O sea, exacto. Claro. Que si llama a este, llama a este. O sea, hay unos círculos a los que tú empiezas a pedirle. Y ya después, si necesitas más, vas agrandando. Ya aquí que, hola, ¿te acuerdas que tengo tiempo que no lo...? ¡Madrina! Hola. Por eso Víctor se vino a Argentina. Sí, Víctor se vino a Argentina rápido para que yo no le pidiera. No fue tanto como yo pensaba. O sea, al final en abogados fueron $40,000, que es bastante. Pero yo pensaba que iban a ser como $200,000, ¿entiendes? Como que yo pensaba que iba a ser... Como no, que... sí, mucho más. Ajá, mucho más. No, 40 mil, obvio, es un montón de plata. Es un montón, pero pensé... Pero sí, no es tipo... No te arruina la vida. No te arruina la vida, claro. Pero sí te arruina la vida por unos meses. Claro, porque si tuviese 500,000, hubieses estado capaz menos tiempo. No, 500,000, o sea... Si tú pides, por ejemplo... No, si hubieses tenido más plata, que decís... Imagínate que venís de una familia rica. Ah, no. ¿Hubieses arreglado todo mejor por tener más plata? Sí. Sí, ¿no? Se hace más rápido las cosas. Se hace todo más rápido. Mira, Estados Unidos es igual que cualquier país latinoamericano. Sí, en cualquier país. En el sentido... Lo que pasa es que Estados Unidos, ellos eliminan la corrupción legalizándola, que es un sistema demasiado loco. Tú, por ejemplo, tú en Latinoamérica... Aquí el abogado no puede hablar en secreto con el juez. Eso tú nunca vas a ver en un juicio. ¿Podemos hablar a solas? ¿Pero qué van a hablar a solas? Pues si estamos en un juicio, ¿cómo van a hablar a solas? En Estados Unidos esto es legal. O sea, esto es una parte del juicio. Mira, esta es la parte donde vamos a hablar todos escondidos. Acérquese al estrado. Ajá, exacto. Acérquese y entonces se sale el juez. Se meten en un cuarto especial. Yo lo he visto en las películas. Sí, claro. Y ahí es que negocian, porque ahí es que yo entendí cuando dicen, porque uno siempre oye que no, que todo el peso de la ley. Y eso es porque efectivamente la ley tiene un peso a nivel de texto. Pues si tú la lees, mira, si alguien tiene marihuana, va preso. Ok. Pero, coño, hay gente que tiene marihuana que primero no tiene tanta, segundo, bueno, es comediante, tercero, que si peleó en contra de una dictadura y que lo votaron del país, por eso no lo pueden sacar ahorita. Porque... Entonces, coño, no puedes aplicar la ley como tal porque hay que evaluar matices. ¿No tenías otra causa? No, no tenía otra causa y además que luego que ellos estudiaron la marihuana... Sí, que... Asesiné a mis hijos. No, sí, no, bueno, también tenía heroína un poco. No, claro, estaba limpio. En el culo tenía tres dediles de cocaína. Exacto. No, pero me refiero que al estar limpio le facilita mucho más el... Exacto, después, claro. Sí. Y también te facilita, aunque no lo creas, haber hecho servicio militar en algún lado. O sea, si tú... ¿Y usted hizo? No. Pero me lo preguntaban. ¿Y que tú hiciste servicio militar? Yo decía, no. Oye, eso fuese muy, muy bien para mira ti. Qué bien que me lo digas. Hubiese estado bueno, Sí, no, pero yo fui bombero voluntario. Entonces yo dije, no, pero fui bombero voluntario. Todo el mundo dice que no nos importa. Entonces yo dije, bueno, ok. Fui Boy Scout. Ajá, exacto. No, pero Vi todas las de Rambo. Vi de Rocky 1 a Rocky 6 y lloré en la última. Un poco así. ¿Y te pusieron esposas?
Varias veces. Oh, ¿y cuando te la sacaron hiciste así? ¿Cómo hacen en las películas? ¿Porque te duele? Lo que pasa es que dependiendo del policía que te las pone, se te las pone con maldad. Ajustaditas. Son duras, duras, ¿no? Son pesadas. Son rack de metal. Oh, rack. Claro. Te las ponen aquí atrás. La concha de la lora. Claro. Pará, mira, bueno, todo. Te dijeron, listo. Vas en cana. Entrás al calabozo. Tenés como una celdita, tenés compañeros de celda. Siete compañeros. No. Ay, era un viaje egresado. Viaje de ingresados. Unas vacaciones en Gessel. ¿Cómo te recibieron? No, al principio como agresivos, no todos, pues, pero como por lo menos tres. ¿Tú quieres pelear? Puedo preguntar. Ah, ¿querés pelear directo? ¿Querés pelear directo? O sea, ya, apenas entraste. ¿Latinos eran también? Estaba en una mafia que se llama West Texas. Pero esa zona, los abuelos de ese eran mexicanos y la mamá también. Entonces él sabía hablar español, pero con acento. Y te invitó a pelear de una. ¿Quieres pelear? Y yo le dije, no, gracias. O sea, porque, claro. Porque los modales no, ante gracias, todo. Estoy lleno, como si le estuviste ofreciendo maní, ¿viste? Sí. Como instintivo. Fue como que, no, gracias. Y entonces como que seguí derecho a la litera que estaba así y me senté así. ¿Y no la siguió? Sí la siguió. Esta es tu primera vez aquí. Bueno, esta es mi cuarta vez aquí. ¿Tienes algún problema? No. Mi mamá también está presa. De ahí para abajo, ahí cualquier locura. Entendiste de dónde venía la ira, tal vez. Para mi mamá está presa. ¿Qué más te dijo? Perdón. No, que su mamá estaba presa. Que si quería que le que me contara, pues. Que si yo quería que él me contara. Ah. Yo le dije que sí. Claro. Sí, menos pelear. Tengo todo el tiempo del mundo. Sí, exacto. Le dije que sí. Bueno, me echó el cuento que la mamá mató a alguien que lo intentó violar, que era narcotraficante alcohólico. Y mientras ellos me contaban todo eso, yo decía, coño, pues si yo nada más tenía unos porros, ¿cómo es posible que un día me busqué problemas? Porque, coño, hay momentos donde obviamente uno no está así. Uno está todo loco, que en verdad te quieren coger y te... Anda uno como un gato esquineado. No, y te humillan, weón. O sea, hay gente que no quiere que tú estés ahí porque representas algo que a ellos no les gusta. Por ejemplo, había un afro que se llamaba Darrell Layton, que él me odiaba porque yo era rubio. Yo le decía, tú no me puedes odiar porque yo soy más negro que tú. Si tú me buscas... El ADN. Yo estoy mezclado allá del Caribe, hermano. Yo soy latino, mira. ¿Qué? ¿Entiendes? Yo no soy ese tipo de blanco, pero igualito es como que, coño, si tú eres rubio, ya tú sabes que de repente los negros te pueden agarrar. Sí. Hay también, que no pasaría en una cárcel acá, pero hay también neonazis, weón, con esvástica. No, aquí hay. Eso en Venezuela que no hay. Aquí hay mucho. Ah, bueno, aquí, exacto. Aquí sí, de bolas. Acá no van a la cárcel. Aquí no van a la cárcel. Acá es el podcast. Muy orgulloso de decir que acá sí hay. Sí, no, allá, bueno, allá también hay, pero están presos. Pará, pero... pará, nombraste el tema de eso. Obviamente, creo que el mayor miedo de todo hombre y mujer si va a la cárcel es que lo violen. Vos, o sea, estabas con eso en la cabeza todo el tiempo. No, claro, si y la tenías primera a alguien noche que me iban a violar. Alguien te apadrinó, te dijo, che, mirá, sí, tranquilo. Pero después que ya me habían intentado meter un dedo en el culo. Yo sé que suena horrible, pero... No, un dedo en el culo te quisieron meter. Lo mejor eran dos, pero no vi. Coño, no vi. Pero más de dos no es. No se dijo. A ver, ¿cuántos son? Se dio vuelta y era un chabón con un dedo solo. Exacto, porque dije, coño... No, yo, o sea, yo... Tres mantesotes ese gringo que dice arriba. Yo sentí, yo pero, dije, me están metiendo el dedo en el culo, pero no sé. ¿Pero mientras dormías o mientras estabas en la ducha? No, mientras estaba en la ducha. Ah. ¿Y qué? ¿Y uno mandó y qué hiciste? Bueno, porque, no, porque la ducha, tiene... porque la ducha... Fíjate, la ducha tenía como una cortina, pero alguien la había cortado por la mitad. Entonces, ideal. Es ideal. A la altura, porque cuando la cerrabas solo te tapaba... ¿La cara? De la cintura para arriba. Pues. Entonces yo me meto así y aprieto el botón del agua y comienza a caer.
Y en eso... Perdón, una nimiedad. ¿Era, el agua estaba a buena temperatura? Estaba caliente, para que tú veas. Y pensé, mejor que en Venezuela. Es increíble. Es increíble. Siempre pienso eso. ¿Será? ¿Te bañarás con agua fría? No, no, allá, no sé cómo será la de acá. Pero... No, acá estoy seguro que debe ser agua fría. Fresquita, y, ¿no? Y sucio y todo. Aquí estaba sucio, pero... Estaba caliente. ¿Y los mármoles, tipo, el baño, era un baño de vestuario o medio más bien sucio? No. Vestuario bien, digo. Era como de cemento... ¿Pulido? Pulido, ah, pero pintado. O sea, como, claro. ¿Sabes? Cuando pintan una pared como de gris. Que se descascara. Sí. Ajá. Claro. Ajá, bueno, espera, sentiste el dedo en el culo y ahí, ¿cuál fue tu reacción? O sea, que no, que tratar de que no me metiera el dedo obvio en el culo. O sea, porque él me tenía así. Ah, ¿te agarró? Sí, claro. Me agarró primero así y después... Esta cortina está rara. Pero, ¿y estabas solo? Pero déjalo contar. No, perdón, pero ya sé eso. No, pero sí, pero para que yo... Pero, claro, estaba solo, entonces yo quedé así y como la cortina estaba cortada, quedé como con una minifalda. Claro, levantada. Levantada. Entonces me lanzaron el arpón hacia el culo, o sea, el dedo. Que cuando ya me va a entrar... Porque es que en esos momentos... Claro, ese es el mayor miedo de uno también. Sí, obvio. De que te violen. Sí. Pero como que uno nunca piensa que lo van a violar. Porque es como que... ¿Pero bajo qué concepto me van a violar? Claro, obvio. Pero cuando está pasando, a pesar de que sabes que está pasando, tú dices, coño, ¿será que de verdad esto está pasando? Pero cuando ya sientes el dedo que va para el culo, dices... No hay dudas. Esto es de verdad, ¿no? Entonces, claro, como tenía la uña larga y todo, como que me está... Porque fue un forcejeo con el culo. El culo... Buen acting de culo. El culo luchó y yo luché. Y en eso... Claro, vos cerraste. Cerré y el culo también... ¿Entiendes? O sea, como que cerré el culo y cerré... Lo que podía hacer. Cerró todo. Ahí sí, el abrazo, dedo. Ojo. Ombligo. O sea, y mientras forcejeando. Out of business. Ajá, y entonces ahí me volteé y me pegué el culo contra la pared, que es una lección clásica de vida. Sí, sí. Y claro, y ahí ya con el apoyo, pues lo empujé y entonces... ¿Y nunca viste quién fue? Sí, claro. Ah, se llevó a ver. Sí. ¿Y un compañero tuyo de celda? Bueno, ni tan compañero. ¿Cómo que con quién dice compañero? Llegó a la celda, tipo, mala mía. Es un barrio chico, porque después te cruzas todo el tiempo con el que intimaste. Pero no intimé. O sea... No, quiso intimar, claro. Él quería intimar. O sea, intimé porque me rompió el culo y todo, pero yo no quise... O sea, bueno, fue intento de violación. A menos que no haya sido el dedo, porque... Eso claro, fue tranquilamente. Pero una pregunta. Exacto. O sea, a lo mejor no. La uña no. No, pero la uña echaba. Porque el pene no tiene uña. Por eso, eso lo de en la ducha. Bueno, aquí en Latinoamérica, estabas, no sé de los gringos. En la ducha estaba solo. No hay nadie. Yo siempre flasheo que. Porque lo que muestran en las películas es: se están todos bañando. Ah, yo medio sé. Que alguien hace de campana, se van todos, lo dejan al chaboncito solo y vienen y se lo cogen. Ajá. ¿Fue algo así? ¿O no. justo vos estabas. Y vos estabas solo de casualidad y apareció este chabón? Ya, creo que. Antes de seguir, este es el disclaimer ante cancelación. Esto en verdad es muy serio y de la horrible lo que dijo. Obvio. Es más, yo, el disclaimer ante cancelación es que yo veo que todo el mundo y que los abusos no pueden ser permitidos. Y uno dice que a mí me cogieron en una cárcel. Todo el mundo dice que bueno, pero es que en una cárcel sí. Pero lo que quería dejar aquí, lo que pasa es que ahorita José trata todo este tema en el show y todo y ya lo tiene hiperdigerido. El disclaimer es nosotros y José, los cinco acá, somos comediantes. Exacto. Y encaramos el mundo intentando de meterle humor sin por eso sacarle seriedad al tema. Nosotros lo que estamos haciendo acá es cagarte a preguntas porque no conocemos a nadie y porque, en esa situación. Y porque nadie te va a contar un intento de violación en tono de humor. Que claro, es lo que claro. la gente, que es lo que yo me puedo dinamitar, que te estás burlando de ti mismo. Es claro, como que, bueno, no. coño. Dejame. Como lo quieras ver. Quiero, por lo menos algo bueno sacar. Claro. Es una forma... Es tratar de es bueno, exorcizar. Mejorar lo que pasó. Entonces, no, pero esta es lo que tú dices. Cuando tú ves una cárcel en Nat Geo, preso en el extranjero. Claro. Ese extranjero nunca es en Estados Unidos. Claro. Siempre son gringos que quedan presos en China, no muestran en Estados Unidos. Las que muestran en Estados Unidos es... entre los barrotes o como que no claro. sé que ya son cárceles gringas. Esas cárceles que muestran son cárceles inmensas porque hay una
diferencia en Estados Unidos entre prison and jail. Claro. Las prison son... al revés. Las jail son cárceles donde va gente no más de un año. ¿Por qué? Porque son este purgatorio en donde ahí tú solo estás esperando que te digan, coño, eres inocente, te vas. O eres... y te vas como para... como que el calabozo, creo que se dice. Exacto. O te vas para una prison que ya son unas cárceles gigantes de, ponte, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Sí, que esas son las clásicas de ejercicio, básquet. Coño, tienen cancha de básquet, tiene... un... ¿Vos porque... estuviste en las dos? No, yo solo estuve en una pequeña en donde el baño estaba... Y se comía dentro de la celda, todo estaba dentro de la celda, era claro, pequeño. Una consulta, tema comida y deporte, ¿hacías deporte, te movías? No, no se hacía deporte, solo teníamos derecho de una sola hora de sol a la semana. Que... ¡No! Eso sí estaba feo. ¿Una hora de sol a la semana? Como yo, sí. Como tú, ¿no? Pero preso. Pero preso. Pero, sí. Sin, o sea, no tenía ningún tipo de conexión, ni celular, ni nada. No, nada, una cárcel. No, pero... Boludo, pero acá hay presos que hacen TikTok. Digo, sí, ¿no? Sí, digo, bueno, allá yo, también. Cuando digo, salí, ¿no? Me puse a buscar. Y hay presos que tienen canales de YouTube. Que claro. Se les esconderán los celulares o algo así. Pero, marico, más bien yo creo que la gente que tiene ya casi una condena de 30 años le dejan ciertas cosas como para que... Sí, igual. Pienso yo. Puede ser. ¿Y estabas con tu ropa o te ponían el orange? El uniforme. Aquí tengo fotos. Ah, bueno, se las puedo mostrar luego. Pero vale. Tengo la foto uniformado acá. Que me la tomó pues mi novia cuando fue a visitarme. ¿Y te lavabas vos la ropa esa? No, una vez a la semana te daban un uniforme nuevo. ¿Y los calzones? No, bueno, eso... Tuyo. Los que tú tenías y tú los lavabas ahí en la ducha. ¿Con un calzón 2 meses, guacho? No, 2 meses y medio, pero igualito me lo terminaron robando así en mi cara, así que aquí. Al final no tuve calzón. ¿Y la comida? La comida estaba bastante buena para hacer una cárcel, o sea, eso me impresionó. Pero si me la dan en un restaurante, me voy sin pagar. Y insulto y digo que es la peor comida de mi vida. Pero bueno, había días de hamburguesas, por ejemplo. Te dan una hamburguesa con queso y todo. Solo que sí, las papas tenían tierra, que las mordías. Porque claro, vienen en un saco, enteras, no las lavan. Los mismos presos papa ahí. Negra, es mi una papa negra. Una papa, exacto. Tampoco queremos quemar todo el show acá. No, pero... Y además nos quedan pocos minutos de show. Me gustaría algún consejo, recomendación a alguien que tiene la mala fortuna de caer en cana. Verga, lo que pasa es que yo creo que es la primera vez. Bueno, de verdad que no... ¿Qué aprendiste? Verga, aprendí que uno no está bendito y que en verdad sí te puede pasar. O sea, yo les digo, ¿ustedes creen que van a estar presos? Ustedes todos me dirían, coño, no creo. No, pero es uno de mis mayores miedos. Y la otra vez hablaba con una amiga abogada que le pregunté, ¿qué onda si atropello a alguien sin querer? Y qué sé yo, ¿puedo llegar a caer preso? Sí, como obvio. Que medio que en cualquier segundo puedes ver a alguien, asesinar a alguien y por encubrimiento vas en cana 2 años, digo como que sí. Te puede pasar en exacto, 2 segundos, hay, es muy como, posible. En mi caso hay muchas, o sea, obviamente la gente que piensa como yo entiende lo aberrado que es haber estado preso por tener una marihuana. O sea, que encima en un estado de al lado no se puede. Al lado es legal, o sea, hay una estupidez. Cosas ahí, pero sí es cierto que no la gente no solo cae preso por cometer una imprudencia con marihuana, sino claro, que... como dice Nicolás, puedes atropellar a alguien. O algo fiscal. Puedes caer en algo fiscal. O sea, la cárcel no es algo que está tan lejano a como uno cree. Y de hecho, por eso existe. Es la manera de reeducar o castigar a los adultos. Castigar más que reeducar. Ajá. Y en el momento que haya la oportunidad de que te toque... La oportunidad es el cárcel. La gente que se encarga de que te toque les encanta meterte allí. Claro. Porque ese es su trabajo. Es como cuando tiras un buen chiste como comediante. Exactamente. Es el mismo placer. Anoche hice reír. Anoche metí preso a todo el mundo. Entonces, el proceso de salir es complicado porque ellos están felices porque metieron uno más. Claro. Es eso. Entonces, nunca fumen marihuana en Texas. Es el punto. Queremos despedir con un aplauso a José Rafael Guzmán, por el amor de Dios. Véanlo, búsquenlo en redes. Perdón si te interrumpí mucho, pero era para... No. Y quiero que vayan, por favor, el 25 de marzo. No sé cuándo sale esto, pero ustedes... ¿En dónde es? En el Belgrano.
Auditorio Belgrano. Ahí está. Saquen su entrada. Yo ya vi el show teatro. En la primera vuelta que hizo y impresionante. Muchas gracias. Una cosa impresionante. Gracias por visitarnos. Sí. Por favor. No, ya va y diga, ¿hay otra fecha? Claro, tenés más fechas. Ah, exacto. Voy a estar el 24 en Córdoba y el 27 en Neuquén. ¿En bien. Córdoba en dónde? No sé en dónde voy a estar. ¿En Neuquén? ¿Tampoco? No, en Neuquén, en el no casino, sé. Yo no sé qué cosa. En el casino Magic. Ah, exactamente. Bien, pero las entradas en joserafaelguzman.mx. Esto. Exactamente. Listo. Qué capo. Lo queremos mucho. Listo. A José. Gracias, José. Besos. ¿Me voy allá o me quedo aquí? Ok, me quedo aquí. ¿Se queda? Una despedida aislado aquí. Más uno. Pero ya llegamos al final. Súmate vos también. Vení, Nachito, vení, mi amor. Vení vos también, tesoro. Vení, mirá qué lindo episodio hoy. Tenemos todo. Este no estuvo preso. ¿No? Por ahora. Por ahora. Por ahora. Sentate acá. Estuve escuchando la historia atentamente y la verdad es. Me parece uno de los mejores episodios de Aislados. Sí, 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 obvio. Sí, sí. Y no gracias a nosotros. No, claro. Sí. Gracias a la marihuana. Gracias a Estados Unidos. ¿Aprendiste algo, Nachito? Por algo solo tomo drogas recetadas. No es ningún boludo este. Con eso me parece que nos podemos despedir. En Texas puedes ir con eso. Gracias, Au, gracias, Rodri, gracias, Nembla, gracias, amigos, por estar aquí. Gracias a los que nos están mirando. Que tengan una buena semana. Chau. Adiós.